y amigas de Bonita Radio, bienvenidos sean todos y todas a este su espacio deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero, como siempre, de lunes a viernes al mediodía. Este es su programa deportivo por aquí, por Bonita Radio. Gracias por sintonizarnos, como siempre. Carmen Enid Acevedo Betancourt estuvo a las 8 de la mañana en esto, en Noticias con Café. Noticias con Café, como todos los lunes y viernes a las 8 de la mañana. Carmen Enid Acevedo los prepara para el fin de semana y los envía el fin de semana con toda la información y análisis. Y el lunes los recibe a la misma hora, a las 8 de la mañana, para discutir lo que pasó en el fin de semana y retomar lo discutido en la semana anterior y viendo el calendario de esta semana, de la semana que empieza. Así es que 8 de la mañana, Carmen Enid Acevedo en Qué Palo en Noticias. A las 11 de la mañana, los martes, miércoles y jueves, en Qué Palo en Esto es lo Último. Ay, bendito, tanta programación es bonita que me trabo. En Esto es lo Último, Carmen Enid, a las 11 de la mañana, martes, miércoles y jueves. Y martes, miércoles y jueves también a las 5 de la tarde, Qué Palo en Noticias. Lunes y viernes a las 8 de la mañana, Noticias con Café. Este, al mediodía, de lunes a viernes, es su programa deportivo Más de una Milla. Son las 2 y 5 del mediodía de hoy, viernes 15 de octubre del año 2021. A todas las personas que almuerzan a esta hora, buen provecho. Los que nos escuchan en vivo, los que nos escuchan después, gracias, gracias, gracias. Los que están escuchándonos en YouTube, viéndonos en YouTube, gracias, y suscríbase a nuestro canal. Todos los que nos escuchan a través de nuestro proyecto de podcast, gracias por escucharnos y bienvenidos sean todos y todas. Compartan, compartan, compartan nuestros contenidos siempre. Recuerden que estamos aquí en bonitasradio.net, nuestra página de internet. Ahí puede acceder todo el contenido. Además, puede hacer donaciones si desea nuestro proyecto a través de tarjetas de crédito o PayPal, que puede hacerlo también rápido y fácil a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación ahí rápido y fácil. O puede enviar correspondencia por el correo general, incluido cheques o giros postales si lo desea, a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284-194000. Repito, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Búsquenos en nuestras plataformas de redes sociales, en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio, y nuestras plataformas digitales para que nos pueda escuchar a través de podcast por iVoox, iTunes y Spotify. Búsquenos en cualquiera de esas plataformas de audio y nos puede encontrar allí y puede escucharnos en donde sea y haciendo cualquier cosa, o sea, guiando, cocinando, estudiando, trabajando. Usted pone ahí Bonita Radio en cualquiera de esas plataformas y nos va escuchando mientras hace su diligencia. También vaya a nuestro canal de YouTube, es súper importante, como les mencioné. Se unen las miles de personas que ya están ahí siguiendo a Bonita Radio y crecemos esta gran comunidad y este gran proyecto periodístico y puertorriqueño, que vamos para adelante. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, ahí en La Hostos, en Atorrey, también en Bayamón, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Juana Díaz, con nosotros siempre. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos para adelante, así que si usted tiene una empresa o conoce a alguien que debe estar aquí con nosotros anunciándose, súmelo para acá ahora, porque miren, nosotros vamos y vamos. Así es que aquí los esperamos. Francisco Miranda desde Caguas, saludos a Francisco, un abrazo grande. Joseph Colón, San Francisco iba a ganar. Vamos a hablar de eso ya mismito, controversia, los temas de hoy. Vamos a hablar que los Dodgers ya pasan a la serie de campeonato de las Ligas Américas, de la Liga Nacional, contra los Gigantes de San Francisco. Controversial strike, el último strike del juego, en una victoria 2-1 de los Dodgers. Fue cantada por el umpire de primera y fue sumamente controversial, pero vamos a hablar de todo eso y vamos a hacer un análisis. Les traigo hasta la regla de las Grandes Ligas en cuanto al bateo. ¿Hay swing o no hay swing? Se va a sorprender de lo que encontramos. Vamos a hablar también de Eddie Casiano, que ayer ya finalmente habló sobre la salida de la selección nacional. Vamos a estar hablando de eso y leyendo la carta que publicó. Hay un novato del año en Jordan Murphy, lo vamos a mencionar. También el calendario, las victorias ayer del equipo de los Capitanes,
victoria de los Cariduros en el baloncesto superior nacional femenino. Hubo un juegazo ayer entre Carolina y Moca y también otra victoria del equipo de Morovis. Así que vamos para adelante con todo lo que tenemos que discutir hoy. Vamos para adelante. Bueno, están por ahí, no se vayan. Oye, una cosa, tengo una denuncia antes de empezar todo. No sé si vieron la publicación que Carmen Enid puso hoy de una de la pasarela de San Juan Moda. Yo quiero decir algo. Yo estoy bien, bien molesto que a mí no me han llamado para desfilar en San Juan Moda. Yo creo que yo podría desfilar. Basado en todo lo que he visto, yo creo que yo puedo desfilar. Así que pónganse para su número. Yo estoy disponible. Miren, yo me arreglo y todo, pero me gustaría ir a San Juan Moda porque, digan ustedes, o sea, yo creo que yo pudiera ser más moda, ¿por qué no? Yo estaba viendo esa publicación de Carmen Enid. Si no la han visto, vayan para que vean. La comisionada residente ayer desfiló en la pasarela de San Juan Moda. Mire, aquí está mi teléfono. Llamen. Yo sé que yo no soy una celebridad, ni soy un comisionado residente, ni senador, ni nada de eso, pero aquí estamos y nosotros ponemos la cara en cámara todos los días. Estoy aquí. San Juan Moda, yo cualifico. Yo cualifico para eso. Ya hay unos precedentes. Yo cualifico. Vamos. Francisco Miranda. No tenía la profundidad. Donovan Solano, Wilmer Flores no son peloteros de ese nivel. El pitcher Webb estuvo excelente. Ya. Vamos a hablar de eso ya mismito. Bueno, vamos a hablar de eso ya mismito. No, vamos a hablar de eso ahora. Ayer los Dodgers de Los Ángeles avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Americana. Repitiendo lo que se vio el año pasado entre ellos y los Bravos. Que fue una serie extraordinaria. Que los Dodgers sacaron, que estaban abajo 3-1 contra los Bravos. Y finalmente ganaron y fueron y ganaron la Serie Mundial. Así que esa, vamos a repetir la dosis de esa serie de campeonatos del año pasado. Bueno, el juego ayer, déjame buscar aquí mis notas. El juego ayer fue digno de una gran serie. Y todos estábamos esperando lo que vimos. Lo que vimos fue a dos equipos, los dos mejores equipos de las grandes ligas en todo. Los dos mejores equipos. 200 y pico de juegos ganados entre las dos organizaciones este año. Una de las rivalidades más clásicas del béisbol o de todos los deportes. Una rivalidad centenaria, aquí lo hablamos bastante. Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores contra los Gigantes de San Francisco, que son el equipo sorpresa, podremos decirle, de la manera que ganaron, que jugaron y la cantidad de juegos que ganaron. Nadie esperaba que San Francisco fuera a ganar esa división. Todo el mundo esperábamos que los Dodgers iban a ganar esa división cómodamente. San Francisco ahí está y ganó la división. Los Dodgers tuvieron que ir a jugar contra San Luis ese juego de comodín, pero ahí está el resultado. Los Dodgers le ganaron 2-1 a los Gigantes de San Francisco ayer en el juego decisivo de la serie divisional. En un extraordinario juego. Juego extraordinario que lamentablemente acabó en controversia. Pero vamos a hablar de la controversia ya mismito. Quiero mencionar, Cody Bellinger fue el héroe del juego. En la novena entrada batió un sencillo que impulsó a Justin Turner para darle la ventaja 2-1 a los Dodgers. Que es la ventaja definitiva. Pero entonces los Dodgers tenían una bajo la manga. Se trajeron al estelar. Tres veces Cy Young, Max Scherzer, para relevar y acabar el juego. Eso fue, a mí me recordó, recuerdo muy triste, en el 2001, cuando los Yankees y los Diamondbacks de Arizona estaban jugando el séptimo juego de la Serie Mundial. Y estaba Curt Schilling lanzando, y después salió a relevar en la novena entrada, Randy Johnson. Buenas tardes, gracias por venir a los Yankees. Ahí nos quedamos. Eso fue hace 20 años exactamente. Ayer vimos un estelar lanzador, 37 años, campeón con los Nationals. Los que no siguen béisbol a lo mejor lo recuerdan por su actuación en la Serie Mundial donde los Nationals de Washington ganaron ese en el 2018, quiero decir, fue 2018, sí. Ahí está, Max Scherzer salió a relevar y ganó el juego. Bueno, él tuvo la primera salvada de su carrera. En 3 días atrás, él fue el inicialista en esta serie contra los Gigantes. Pues ahí está. Eso fue lo que pasó. Bellinger desempató el juego en la novena entrada. Los Dodgers entraron
a jugar la baja de la novena contra San Francisco, porque el juego fue en San Francisco, con una ventaja, una carrera de ventaja. Había un jugador en primera base, habían dos outs. Scherzer está lanzándole a Flores, que hubo un lanzamiento afuera y bajito en el plato, y el bateador hizo lo que se le conoce un check swing, que es un swing como que haces el amague de tirar, pero no tiraste. Ahí fue. Eso, el umpire consulta con el umpire de primera, y el umpire de primera dijo, strike, se acabó el juego. Así acabó el juego de ayer. Controversia y demás, miren la imagen de ese momento ahí. Edgar Santos dice, hoy 3-0, Vaquero, es lo importante esta noche. Vamos a hablar de eso ya mismo, Edgar, un abrazo grande. Francisco Miranda, yo vi ese juego. Scherzer es un candidato a Hall of Famer, sin duda alguna. Miren, ese es el momento. Y ahí es donde llegó el bate. O sea, el bate de Flores no pasó de donde lo ven ahí. Ahí murió. Y eso es lo que se conoce como un check swing. Les voy a hacer un close-up de la situación. Mírenlo ahí. Hasta ahí llegó el bate. El umpire de home, o sea, del plato, consulta con él. Ustedes yo creo que lo han visto, que consulta con él de primera si el bateador es zurdo, y con el de tercera si es derecho. Porque ellos tienen un ángulo directo de lo que está pasando. Y ahí el umpire, Gabe Morales, del equipo, del umpire de primera, dijo que fue strike. Cuando todos nosotros vimos las repeticiones, nos dimos cuenta de que en efecto ese bate no fue un swing. Pero ahí es que viene la controversia, amigos y amigas. ¿Qué es un swing? ¿Qué es swing? ¿Cuál es la definición de un swing? No existe definición de swing. Y si no existe una definición de swing, esto estoy hablando de las reglas de Grandes Ligas. Si no existe una definición de qué constituye un swing, no existe una definición de lo que es un check swing. Esa es toda la controversia. Estamos en la era de la tecnología, donde la usamos y las consultamos para revisar jugadas que son cerradas, controversiales. Esto es algo que nosotros venimos viendo en el fútbol americano, pero el fútbol americano tiene unas particularidades que no tiene las Grandes Ligas. Primero, en el fútbol americano hay mucha gente en el terreno. Y esa gente, hay mucho movimiento, hay mucho contacto, hay mucho choque, hay muchos ángulos distintos. Por lo tanto, amerita, yo creo, más en la fútbol americano que haya ese instant replay o la repetición instantánea para que los árbitros puedan hacer las jugadas, cantar las jugadas correctamente por todo lo que está ocurriendo en el terreno. En el béisbol está todo el mundo más acomodadito. Es como un cuarto que tiene todo bien acomodado. Las gavetas con toda la ropa donde van, todo seccionado, a lo mejor por colores. Es algo bien organizado. Usted tiene un jugador en cada una de las bases, en cada una de las posiciones. Están paraditos allí. Casi simétrico es todo. Todo está bien organizado. Y hay una separación inmensa entre jugadores. O sea, los más cercanos que están son el bateador, el catcher y el umpire que están en el plato. Y a lo mejor si hay gente en base, pues ese jugador de primera base con el corredor que está en primera están cerquita. Pero fuera de eso, hay mucha separación. Hay una amplitud de vista inmensa que todos los umpires pueden estar viendo bien lo que está ocurriendo. Y no estoy restándole mérito a los umpires, porque aquí es que viene mi opinión en cuanto a esto. Yo crecí con el béisbol siendo de apreciación puramente, y yo entiendo que eso es parte del juego. Y las controversias se suscitan, y las consecuencias de que un umpire sea consistentemente malo en sus cantadas, pues va a llegar el momento donde no va a tener más oportunidades para estar en los juegos. Pero la apreciación, Francisco Miranda lo dice ahí, apreciación. Eso es así, apreciación. Pero más allá de eso, no existe una definición de lo que es un swing. Por lo tanto, no hay manera de protestarlo. No hay manera de dónde ir a cerciorarse de que eso fue un swing o no fue un swing. O sea, que si pudiéramos pretender que existiera el mecanismo para que el manager de Los Ángeles, de San Francisco, dijera, eso no fue strike, vamos para el monitor. No hay manera de definirlo, no hay manera de saberlo, porque no hay una definición de swing. Y miren, lo único que se menciona de un check swing en el reglamento de las Grandes Ligas. Esta es la sección 4, cuando el bateador va a la caja y, perdón, no lo encontré en español
lo tengo en inglés, pero voy a hacer la traducción para beneficio de aquellos que así lo necesiten. Miren, aquí lo que dice es que cuando el bateador llega a la caja de bateo, el bateador tiene que mantener un pie dentro de la caja de bateo durante todo el tiempo que esté en el bate. A menos que hayan las siguientes excepciones, en las cuales el bateador se puede salir de la caja de bateo, pero no del área de la arena, que marca el área del home plate. El bateador va a hacer va a tirarle a la bola, eso es lo que es un swing. En un intento de check swing, será apelado al umpire de la base, que fue lo que pasó ayer. Hasta ahí llegamos, eso ya para contar. Eso es todo lo que se habla de swing en las 200 páginas del reglamento de béisbol de las Grandes Ligas. No existen más alusiones a lo que es un swing. No sabemos lo que es un swing. Es aceptado que un swing completo es strike. Si no le diste la bola, es strike. Pues de ahí no va a haber mucho argumento. No lo hay, no hay argumento. Nadie puede decir que un bateador le tiró la bola completo y no le dio, y el umpire cantó strike, y tú dices, ¿por qué eso es strike? Pero podría técnicamente, dice, ¿cómo usted sabe que eso es un swing? ¿Dónde está la definición de swing? Es que no existe la definición de swing. Está aceptada. Pero eso es ya siendo un poco extremo. El check swing, que ¿dónde es? Mire, yo crecí pensando, y hasta estas controversias que uno se entera de que no existe una definición, yo crecí pensando que el swing es si la... Hay una aceptación general de que cuando rompe la muñeca, ¿qué es romperse la muñeca? Que se partió la muñeca, que la muñeca viró, ¿qué es romperse la muñeca? Ahí dicen, cuando rompe la muñeca, cuando este movimiento, no sé si me están viendo, ese movimiento de la muñeca, a lo mejor ahí, eso es strike, no importa dónde esté el bate. O sea, que si yo tengo el bate aquí y hago así, ya es strike. No sabemos, no hay definición. Lo otro es que si el bate pasa por encima del plato, por la parte de adentro del plato, por el medio del plato, por la parte del frente del plato, que no existe una definición. Por lo tanto, no hay manera de protestarlo, porque ¿qué vamos a hacer? El umpire, que se llama Babe, bonita radio, Carmen Enis dice, ¿qué clase de swing? Ahí está, ¿qué clase de swing? La encontramos, Carmen. Muy bien. Francisco Miranda, Edgar de Santos dice, strikeout, goodbye, chequeamos. Eso es así, lo paso claro, Row. Yo vi ese juego, check, ¿no? Apreciación, saludos, Mariel Rodríguez Caroga. Mariel, qué bueno que está ahí. Mariel se está riendo de qué clase swing. Eso es, ahí está. Eso es acá interno. Eso, ponlo en la nevera, lo mismo, ponlo en la nevera, qué clase swing. Mira, pues entonces el bateador tiró, pues no se sabe. Gabe Morales es el umpire de primera base, el que cantó ese strike. Y cuando lo cuestionaron en algún momento un periodista, y Gabe Morales dijo lo siguiente. Gabe Morales dijo, yo no tengo ninguna otra referencia que el momento que la bola pasa por el plato y llega al guante. No tengo otra referencia que lo que yo acabo de ver. Tan pronto me consultan, yo lo único que tengo de referencia para tomar mi determinación fue ese momento donde la bola pasó y el bate se movió. Y yo lo vi strike. En ese momento yo vi que él pasó el bate por encima del plato, strike. No tengo monitores, no tengo otra manera de saber si en efecto mi percepción fue buena o mala. Miren, yo tengo que estar de acuerdo con el umpire. O sea, esto fue un lanzamiento que viene a tantas millas por hora, 80, 90, 100 millas por hora. Pasa, ¡pum! Le da el guante. Hubo el intento del swing, le cantan el umpire 2 segundos después y el tipo hace strike, se acabó el juego. Ay, perdón, me equivoqué. No, déjame ver. Además, tengamos en consideración que el umpire está a más de 90 pies del plato. Esa es otra. Eso que dice el reglamento, que lo tenemos aquí, lo vuelvo y lo pongo. Miren, lo voy a poner más cerquita. In an attempted swing, mírenlo ahí, en la número 2. An attempted check swing is appealed to the base umpire. O sea, un check swing o un intento de swing, que es eso, que es un swing que se queda corto, que es como una mague, se va a apelar al umpire de la base que esté de frente. O sea, si el bateador está de frente al umpire de primera, que fue el caso de ayer,
Pues ese es el umpire donde van a pelarlo. Y viceversa, si es el de tercera, si es que el bateador está de la otra posición. Pero en ese momento le preguntan a él, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tuviste? Y el tipo la vio strike. Pues strike, se acabó el juego. Es verdad que gracias a la tecnología y a la televisión, y le hizo que nosotros tenemos el beneficio inmediato de ver una repetición. Y además tenemos que los comentaristas que están influyendo en lo que usted está viendo, porque usted está escuchando algo mientras está viendo una imagen, y usted está escuchando que ciertamente, y los comentaristas no estaban mal, eso normalmente no es un swing, no se canta strike, pero no hay una definición. Muerto el pollo, qué clase swing. Eso es lo que tenemos que entender. Yo soy un poco más puro en esto, podría decir conservador en cuanto al béisbol, de las percepciones, pero tengo que reconocer, tengo mucho conflicto. Yo estaba hablando con mi amigo Ricky Arrillaga durante la mañana, le envío un abrazo cuando nos escuche, y Ricky Arrillaga y yo estuvimos discutiendo lo penoso que es que el juego, una gran serie, un extraordinario juego, se haya acabado de la manera que acabó, y ciertamente sí lo es. Nos hubiera encantado ver el bateador hacerle el swing completo, no darle a la bola y poncharse. Pero fue con el check swing y fue con una percepción de un bateador, de un umpire que está a más de 90 pies del plato, porque a 90 pies está la base. Este señor está detrás de la base, o sea que está a más de 90 pies. Eso es lo que iba a decir, que perdí el hilo ahorita. Está a más de 90 pies de la base, está en un ángulo que realmente, cómo usted pueda a casi 100 pies apreciar dónde está el plato, dónde termina, dónde empieza, algo que está como empotrado en la tierra, y usted puede saber dónde está solamente por la experiencia que tiene de saber más o menos las distancias entre jugadores, el jugador, el plato, el bate, la manera que se mueve el brazo, eso todo usted lo tiene, pero usted como quiera está a 100 pies, muévase, búsquese una cinta de medir y camine 100 pies para allá, para el otro lado, ¿verdad? Y entonces deje caer una bola al piso desde allá y usted tiene que decirme cuántas veces rebotó en el piso, que no es lo mismo un lanzamiento, solamente cuántas veces esa bola rebotó antes de que muriera ahí. A ver si a los 100 pies usted realmente tiene una buena vista, pero así es la regla. La regla es que si el umpire de home no puede, como él no puede ver el swing de frente, pues entonces lo consultan con él de primera. Y ahí está, ahí murió. María Rodríguez Caloca, y no hay replay. Es que en las grandes ligas usted tiene derecho, como manager, a retar una jugada. Y si usted es exitoso en ese reclamo, podría tener otra oportunidad de reclamar otra vez. O sea, si usted no es exitoso, usted no puede reclamar más. Pero si usted reclamó algo, retó una decisión, y en efecto usted tenía razón, usted puede volver a hacerlo. Después de la octava entrada, el umpire tiene discreción de revisar cualquier cosa que él quiera revisar. Los umpires. Excepto que con lo que pasó ayer no hay manera de revisar, Mariel. Porque no existe una definición de un swing. Eso es increíble, ¿verdad? No existe en las reglas de las grandes ligas una definición de qué constituye un swing. Por lo tanto, si no hay una definición de swing, no hay una definición de check swing. La única alusión que se hace al check swing es esa que les puse, que es nada más que en las reglas del bateador, cuando el bateador está en la caja de bateo, que en un, ese número, don Mariel, en un intento de check swing, se apelará al umpire de la base. Eso es todo lo que habla de un swing en las 184 páginas del reglamento de las Grandes Ligas. Si hay algo que hay que revisar, yo creo, si bien es cierto que esto del check swing pues puede ser un poco difícil de definir, usted puede decir a dónde tiene que llegar el bate, y usted puede tener cámara, si usted quiere ponerlo como algo revisable, poner cámara, y ahí usted puede revisar si el bate llegó a un punto o no. Pero tiene que primero hacer una definición del check swing. Un check swing es un intento de swing que no llega a tal punto. Eso es un check swing. Y un swing es un swing que es un intento que pasa de este punto. Ahí tú estás definiendo lo que es un swing. Pero es que no existe la definición. A raíz de todo esto y toda la controversia, esa imagen es
la serie que vamos a ver de campeonato de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta, que Ricky Arrillaga está más contento, más muchacho allá en Hormiguero, ese hombre que está que brinca y salta, de que los Bravos de Atlanta tienen otra oportunidad de vengar la derrota en la serie del año pasado contra los Dodgers, y los Dodgers buscando revalidar su campeonato de la Liga y pasar a la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Esa serie empieza este sábado, mañana empieza la serie de campeonato de la Liga Nacional. Quiero repetir, el año pasado estos dos equipos jugaron en la misma serie de campeonato de la Nacional. Los Bravos de Atlanta tenían ventaja de 3-1 sobre los Dodgers en esa serie, y los Dodgers eventualmente ganaron esa serie en 7 juegos. Fue una super serie y tenemos la oportunidad de ver esta serie nuevamente. Los Dodgers acaban de completar una serie, una victoria de una serie extraordinaria contra sus archirrivales, los Gigantes de San Francisco. Y me parece a mí que a pesar de la controversia, y volvemos, la controversia es controversia porque usted tiene una definición de un check swing que realmente no está, no se puede ir a consultar en ningún lado. Pues acabó en ese tono, pero fuera de eso fue una extraordinaria serie digna de los dos mejores equipos de toda la liga, los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Así que prepárense que esta serie entre los Bravos y los Dodgers arranca el sábado. También les recuerdo, amigos y amigas, Carmen, Clase Swing, mira, Carmen, pues yo sé que tú estás pendiente. Esa es la serie que empieza hoy, los Astros de Houston contra los Medias Rojas de Chicago. Mira, los Medias Rojas de Boston. Esa serie empieza hoy, boricuas a la escena. Machete Maldonado, Carlos Correa, Kike Hernández, Cristian Vázquez, Cristian Arroyo, Alex Cora. Anote que ahí están los boricuas, entran hoy a escena en la serie de campeonato de la Liga Americana entre estos dos grandes equipos, los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. Eddie Rosario va a estar también, el boricua Eddie Rosario, en la alineación de los Bravos de Atlanta, así que ponlo en la nevera. Arrancan las series de campeonato de las Grandes Ligas hoy con el juego de los Astros y los Medias Rojas. Eso va a estar en Houston, en el Minute Maid Park. Y mañana arranca la serie de campeonato de la Liga Nacional y también juegan el segundo juego de la Americana. Pero mañana ese juego entre los Bravos y los Dodgers va a ser en el estadio de Atlanta, así que ponlo en la nevera. Francisco Miranda, voy a Atlanta, sería un homenaje a Hank Aaron, claro que sí. Bueno, vamos a pasar a hablar del baloncesto superior nacional. Bueno, antes de eso quiero hablarle de Eddie Casiano. Eddie Casiano, ayer estuvimos hablando aquí con Joseph Colón Torres sobre la salida de Eddie Casiano de la Selección Nacional de Puerto Rico, y nosotros pues pusimos nuestra opinión de si esto fue una buena decisión. Yo quiero decir que sí, yo creo que esta es una silla caliente, la silla del coach del baloncesto superior nacional, y Joseph ayer nos trajo unos datos históricos en cuanto a esto. Número uno, que Eddie ha sido el tercer coach con más tiempo en la silla del baloncesto de la Selección Nacional. Por eso es que no es raro ver un cambio de coach después de ciertos años. Porque a diferencia de los equipos profesionales, que usted puede darle contrato a los jugadores de tantos años, y usted puede garantizar que mi equipo no va a cambiar mucho por los próximos 6 o 7, 8 años, pues en los baloncestos nacionales sí, porque la evolución es rápida. Entran jugadores nuevos todos los años que hacen la edad, que pueden entrar ya a jugar en estos niveles. Hay jugadores que hay lesiones, hay compromisos profesionales que pueden afectar las rotaciones de los equipos. Por lo tanto, mientras más rápido evolucionan los equipos, más relevante o más irrelevante en cuestión a ese grupo nuevo de jugadores se convierte el dirigente. Y si tú tienes un grupo de jugadores que no encaja con el dirigente, pues usted tiene que salir de ellos, tiene que cambiar el dirigente, tiene que atemperar todos los elementos para que sea una fórmula exitosa. Eddie, sin duda alguna, aunque como yo mencioné ayer, 26 victorias, 16 derrotas en los 42 juegos que estuvo al frente de la selección, en términos de ganados y perdidos fue exitoso. En términos de expectativas del equipo también fue exitoso porque las superaron. Nadie esperaba los resultados que tuvieron en los distintos torneos que jugaron, incluyendo el Mundial, que nadie les daba nada para subir y llegaron a la segunda ronda. Pero ciertamente Eddie no pudo manejar bien el turnaround de jugadores, el que los jugadores se comprometieran con el equipo. Esa relación con los jugadores está cuestionada porque hemos visto distintas controversias que han surgido
que en la públicamente, pues Eddie, o sea, ya cumplió su término, me parece a mí. Estuvo 6 años al frente de la selección nacional y, como dije, estuvo más tiempo que la mayoría de los coaches que han estado en esa silla, incluidos a Flor. O sea, está Raymond Dalmau, que estuvo 7 años, Carlos Morales creo que también tuvo 6 o 7 años, y entonces Eddie Casiano es el próximo que le sigue en términos de tiempo en la selección. Ha sido también unos ciclos bien difíciles, terremotos, los huracanes, la pandemia, todo eso lo tuvo que manejar Eddie, pero hasta ahí llegó su gestión. Eddie no se había expresado al respecto, ayer publicó una carta abierta, aquí les voy a leer. Gracias por el respaldo y apoyo por los pasados 6 años que estuve al mando del equipo nacional de Puerto Rico. No es hora de poner excusas ni andar con justificaciones. Es hora de hacer unos ajustes en mi vida y reinventarme hacia nuevos espacios. Agradecido siempre de haber llevado la camisa de Puerto Rico como jugador y de representar al país como coach nacional. A los jugadores que dieron de todo por el todo. Dieron el todo por el todo, a mi familia, amigos, a mi equipo de trabajo que sigue ahí, a mis asistentes, mi cuerpo técnico, trainers y médicos, a la fanaticada del básquet y a la Federación de Baloncesto por darme la oportunidad. Gracias. La experiencia vivida en estos años en los que hemos sobrevivido huracanes, terremotos y pandemia fue una experiencia única que me ha ayudado a crecer como ser humano, a hacer los ajustes en mi carrera y a mi enfoque como coach. Estoy seguro que algo bueno me espera más adelante. Gracias por el apoyo, Puerto Rico. Continuaremos. Eddie Casiano, San Germán, Puerto Rico. Esa fue la carta abierta de Eddie Casiano. Me parece muy bien. Me parece que estas oportunidades uno las aprecia. Y sin duda, son oportunidades que lo hacen crecer tanto personal como profesionalmente. Y toda esta controversia en que estuvo envuelto son hechas desde la pasión por la patria, desde el programa puertorriqueño de baloncesto. Todo el mundo quiere lo mismo. No todo el mundo quiere coger el mismo camino, pero si todos están enfocados en la misma meta, estos cambios que hay en los programas nacionales no deben venir con más controversia de las que pueda existir ya. Eddie Casiano creo que hizo un gran trabajo y le agradezco la gestión que ha hecho por la selección nacional, que siempre creo que se le hizo bien al proyecto, al programa. Siempre, si cuando se hace de buena intención, se hace bien. Hasta ahí. Todavía no se sabe quién va a coger esa silla. Ya saben que es una silla caliente, pero nada, vamos para allá. Bueno, vamos a hablar de Jordan Murphy, de los Leones de Ponce. Fue seleccionado el novato del año de la temporada del Baloncesto Superior Nacional. Jordan Murphy, Mariel, ponlo en la nevera, es el joven que expresó interés de jugar para la Selección Nacional de Puerto Rico. Él tiene raíces puertorriqueñas, aunque es de Islas Vírgenes y representa su ciudadanía deportiva, es de Islas Vírgenes, pero podría solicitar un cambio de ciudadanía si así lo quisiera, y él ya expresó que está dispuesto a hacerlo y está interesado en jugar con el equipo nacional de Puerto Rico. Pues este señor de los Leones de Ponce, y paso de mi amigo Joseph Colón Torres, ya fue seleccionado el novato del año del Baloncesto Superior Nacional. Felicidades a él. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que pasó ayer. Los Cariduros de Fajardo siguen arrollando a los Brujos de Guayama. Cogieron ventaja de 3-0 en su serie de cuartos de final. Están a solo un juego de pasar a la serie semifinal del Baloncesto Superior Nacional. Derrotaron a Guayama ayer 86-82, Alexander Abreu con 25 puntos, Víctor Roth 16 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, Guillermo Díaz con 15 puntos y John Holland 15 puntos y 6 asistencias. Por el equipo de Guayama, Christopher Ortiz 22 puntos y 6 rebotes, Ben McCauley con 16 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias, Jorge Pacheco con 13 puntos y 5 rebotes y Alex Franklin con 8 puntos y 10 rebotes por los Cariduros, que están ahí a ley de nada para pasar a la serie semifinal. Y yo les había dicho hace tiempo, me lo pueden confirmar, sí, Rodrigo, es verdad, tú lo dijiste. Los Cariduros no se duerman, esos son los campeones 2019, recuerden que eran los Santeros de Aguada. Ayer me escribió Mariel, me dijo, ¿qué pasa con Gilberto que no está jugando? Gilberto está lesionado de una pantorrilla, tiene una pantorrilla inflamada, iba a estar elegible para jugar en esta serie, pero yo supongo que al estar cómodamente en la delantera en la serie, pues lo van a estar reservando para entrar entonces a jugar en las semifinales. No hay más información de que esa lesión es más grave de lo que inicialmente pensábamos.
es una inflamación de la pantorrilla que lo que requiere es descanso. Me imagino y yo tomaría la misma decisión. Si no hay necesidad de utilizar a Gilberto mientras estén ganando, pues yo lo sigo descansando para la próxima serie. Pero Gilberto Clavel, ustedes saben que yo era amigo de este programa, yo lo entrevisté en una ocasión. El que yo considero que puede ser el mejor jugador de 3x3 que existe. Es perfecto para el 3x3. Es una de las piezas importantes de ese equipo de los Cariduros de Fajardo. Porque cuando usted le da la bola en las manos y le dice, Gilberto, mete mano, él mete mano. Y hemos visto que cuando él se presentaba en la ofensiva, Fajardo no perdía. Cuando no se presentaba en la ofensiva, no ganaba. O ganaba por bien poco, bien cerrado. En esta serie, no ha hecho falta el macheo entre los Cariduros y los Brujos. Es beneficioso para los Cariduros. Por lo tanto, Gilberto, la ausencia de Gilberto no ha sido un factor en ese sentido. Mariel dice en Guayama, sí, el juego, ya, Guayama ayer, sí, yo creo que Guayama jugó bien la temporada, pero salvo que ganen un juego más, no creo que puedan hacer mucho más. 3-0, esa ventaja de los Fajardos encima de Guayama. Los Capitanes de Arecibo ayer defendieron la petaca higuina ante los Cangrejeros que venían de ganarle en el Clemente. Y eso es algo bien importante. Los Cangrejeros. Ay, Dios mío, me iba a matar Verónica, no puse el logo. Ahí está. Los Cangrejeros le ganaron ese juego a los Capitanes en el Clemente. Porque ya no están jugando en el Choliseo. Volvieron a la Catedral. Y la Catedral no es lo mismo que jugar en el Choliseo. En la Catedral, el Choliseo es muy nuevo, es muy amplio, es muy avanzado. La Catedral, el Clemente, es una cancha con muchas millas, con costra del sudor deportivo puertorriqueño, de historia, de no tiene la acústica que tiene el Choliseo. La acústica es que ese ruido baja inmediatamente a la cancha. El jugar en el Clemente es una experiencia completamente distinta. Y cuando usted va a jugar al Clemente, usted sabe que está jugando en Santurce. Cuando usted va a jugar al Choliseo, usted está jugando en Puerto Rico. No sé si me entienden. No es lo mismo. Y eso es lo que yo siento. El Choliseo es el estadio del país. El Clemente es el Coliseo del equipo de Santurce. No sé si están de acuerdo conmigo. Bueno, pues ahí caben los Capitanes. Igualmente en la petaca higuina, que ir allí a hacer cualquier cosa es difícil. 109-90 le ganaron a los Cangrejeros por Arecibo. Y escuchen esto, miren lo balanceado de la ofensiva y presten atención a los rebotes de esta gente. Yo voy a mencionar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores del equipo de los Capitanes. Escuchen las estadísticas. David Huerta, 26.5 rebotes y 3 asistencias. Jonathan Rodríguez, 23.6 rebotes y 4 asistencias, boricua todo. Walter Hodge, boricua también, 19 puntos y 6 asistencias. Devon Collier, también 13 puntos y 8 rebotes. Víctor Liz, el dominicano, 9 puntos y 9 rebotes. Escuchen bien. Cristonolu Elonu, 8 puntos y 7 rebotes. Y Gustavo Ayón, el mexicano, 6 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Más balanceado que eso. Eso es un sueño para cualquier dirigente. Que usted termine el juego ganando por 19 puntos en una serie de playoffs y usted vaya al camerino con el sudor de haber ganado ese juego, esos 40 minutos intensos, y usted agarre las estadísticas y usted vea que todo el equipo suyo hizo ese trabajo. Eso es ser un exitoso. Eso es ser exitoso en el juego. Eso es un equipo difícil de ganarle. Un balance extraordinario tanto en la ofensiva como en la defensa. Eso es una joya de juego que tiró ayer los Capitanes de Arecibo. Por el equipo de Santurce, a diferencia de los Capitanes, se fueron bastante cómodos. Isaac Sosa, 20 puntos. Thomas Robinson, 18.7 rebotes y 3 asistencias. José Juan Barea, que está jugando como él sabe jugar en este nivel, en estas etapas de los torneos, los playoffs. Ese hombre es imparable. 12 puntos, 3 rebotes y 11 asistencias. Y Luis Rivera con 10 puntos. Vuelvo y repito. Usted puede jugar bien. Pero cuando Arecibo juega como jugó, usted no le va a ganar a Arecibo. No le va a ganar a Arecibo. Miren, aquí está el ONU. 8 puntitos, 7 rebotes. Eso vale. Ayón, 6 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. Víctor Liz, 9 puntos, 9 rebotes. Estas son las estadísticas que cuando usted ve
el box score no le hace caso porque no llega a 10 puntos. Usted, la gente normalmente mira, ah, mira, este metió tanto, más de 10 o más de 15, o mira, este metió 20, o ve, metió 35. Muchas veces vimos juegos de los Bulls de Chicago, para hacerle referencia a tiempos atrás, que Michael Jordan metía 42, cogía 6 rebotes y repartía 7 asistencias, y ese era el juego de la noche. Pero Dennis Rodman metió 0 puntos, cogió 40 rebotes, repartió 3 asistencias, se robó 3 balones, salvó 7 bolas, hizo el pick del Gunner. ¿Quién jugó mejor? Ahí está, ese equipo de Arecibo jugó extraordinariamente. Miren, hoy esto sigue, las dos series de campeonato. Edgar Santos, Edgar Santos de los Vaqueros de Bayamón, que andaba por ahí, mi amigo, hermano Edgar Santos, te estoy llamando. Los Vaqueros reciben a los Piratas hoy en el rancho, en el Rubén Rodríguez de Bayamón, buscando irse 3-0 adelante después de esa extraordinaria exhibición ofensiva que tuvieron en la guarida del Pirata Antiel. Los Vaqueros que vienen de hacer ese cual, meter tres bombazos en un minuto. Haber estado abajo por 10 puntos con 1 minuto 17 segundos por jugar y sacar ese juego 82-79 en la guarida. ¿Quién se levanta de ese tablazo? Los Piratas tienen una montaña inmensa que escalar hoy en el Rubén Rodríguez de Bayamón contra ese equipo de los Vaqueros, que lo que ha demostrado durante toda la temporada es que son los mejores de la liga. Eso es lo que hay. 8 p.m. en la Rubén Rodríguez de Bayamón. Los Piratas van contra los Vaqueros en el tercer juego de esa serie. Y lo pueden ver por YouTube, la otro juego que hay. Empatados a 1, pero esta vez va a ser en el Pachín Vicente. Recuerden lo que dije de la diferencia de jugar en esas canchas locales. Ustedes, los Mets, sacaron ese juego en el Quijote Morales en Guaynabo. Pero ahora tienen que ir al Pachín Vicente. Y eso son malas noticias siempre. Si usted es de cualquier otro equipo que no es de los Leones y le dicen mañana juegan en el Pachín, usted sinceramente se le agua en los ojos. No son buenas noticias. Como le dijeran a usted, tiene que ir al hospital que tenemos que abrirle la tenemos que operarlo. Son malas noticias siempre. Ir al Pachín Vicente a jugar baloncesto, sin duda alguna. Pues los Mets tienen ese problema hoy. Tienen que ir a la Pachín Vicente a ese tercer juego de la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional. Mariel dice, Bayamón gana hoy. Yo no se supone que no coja Arau, excepto el de los Yankees y los Cangrejeros. Y siempre he estado, no sé si usted yo creo que deberían coger simpatía hacia mí. Durante toda esta semana, lo que he hablado es de que los Yankees perdieron, de que los Cangrejeros se les hace difícil ganar, de que las Cangrejeras han perdido 3 corridos. Pero aquí estamos haciendo el trabajo. ¡Qué clase de swing! Mira, vamos a hablar del baloncesto superior nacional femenino. Cristian dice, entra Ponce y Guaynabo, no sé, pero creo que Ponce gana hoy. El Pachín es difícil, papá. El Pachín es mala noticia siempre. En el baloncesto superior nacional femenino, ayer hubo un juegazo entre las Gigantes de Carolina y las Explosivas de Moca. Pero antes de eso, las atenienses derrotaron a las Llaneras de Toa Baja para darle fin a las aspiraciones de las Llaneras en entrar a la serie de postemporada. Ay, las atenienses derrotaron 79-51 a las Llaneras de Toa Baja por el equipo de Manatí. Leandra Littles, 29.16 rebotes. Repito, 29.16 rebotes. Catherine Westberg, 13.7 rebotes y 4 asistencias. Leanne Harper con 12.6 rebotes y 4 asistencias. Y Sacha González con 7 puntos y 9 rebotes por el equipo de Toa Baja. Caitlin Jenkins, 18.12 rebotes. Y Kiana Wynn con 10 puntos y 6 rebotes. Efectivamente, las Llaneras de Toa Baja ya se quedan eliminadas de la postemporada. Solamente 7 equipos en la... Perdónenme. 7 equipos en total en la temporada. 6 entraban a los playoffs. Voy a explicar bien lo de la postemporada ahora cuando termine de los resultados. Las Gigantes de Carolina en ese juegazo, en 2 tiempos adicionales, 2 tiempos extras, derrotaron a las Explosivas de Moca 84-83 por el equipo de Carolina. Tierra Henderson, 23 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias. Selena Lott, 19 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Charity Harris, 16 puntos y 6 rebotes. Tyra Meléndez, la olímpica, 17 puntos con 12 rebotes por el equipo de Carolina, que están cómodas ahora mismo en la primera posición de la liga. Por el equipo de Moca, que bien jugó,
Ariana Moore, 24 puntos, 12 rebotes. Nicki McDonald, 18 puntos con 12 rebotes. Hilary Martínez con 15 puntos. Y Amber Smith con 13 puntos y 9 rebotes. Ok, vamos a hablar. Miren la tabla de posiciones. Eso es lo que hay. Toda Baja ya está eliminada. Una victoria con 14 derrotas. Todas esas equipos entran a los playoffs. Carolina, Sidra, Santurce, Moca, Manatí, Morovi. Pero aquí es que viene la cosa. Carolina, Sidra y Santurce se van a... Se están jugando quiénes son los dos equipos que van directo a las semifinales. Me explico. Los que lleguen primeras, las que lleguen primeras y segundas, entran directo a las semifinales. Y entonces esperarán por los otros dos equipos. ¿Por a quién van a enfrentar? Pues van a enfrentar a los que ganen, a las que ganen la serie entre el tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar y sexto lugar. O sea, las primeras dos, si hoy se acabara la temporada hoy, Carolina y Sidra entran directo a las semifinales y esperarán por quién gane entre Santurce, Moca, Manatí y Morovi. Sería la tercera, el tercer equipo contra, los sext, contra las sextas y el cuarto equipo contra las quintas. Y la temporada, que yo dije ayer que se acaba el 26 y estaba equivocado, se acaba el 17, el calendario programado se acaba el 17, o sea, el domingo. Hoy todos los juegos son sumamente importantes. Yo siempre lo dije, temporada corta, juegos, todos los juegos son importantes. Hoy Carolina contra Sidra. Pon eso en perspectiva, ponlo en la nevera. Las primeras contra las segundas. Y entonces Santurce juega con Morovi. Eso quiere decir que si Santurce tiene una buena oportunidad de salir de la mala racha que tiene de tres derrotas corridas hoy contra Morovi y ganar. Si Santurce pierde hoy, la cosa está mala. Y yo sé que Santurce tiene la ausencia de Rebeca Lott, que no, parece que no va a regresar. Rebeca Tobin, Selena Lott es de la Llanera, es de la, Dios mío, de Carolina. Rebeca Tobin no está jugando para la Cangrejera y no parece que no va a llegar. Tiene unos problemas de salud que parece que no va a estar de vuelta o no está programada a estar de vuelta pronto. Bueno, al no estar Rebeca Tobin, las Cangrejeras están cojas en ese lado. No tienen la ofensiva que Rebeca Tobin garantiza y ese balance que tiene que ella hace. Pero necesitan una jugadora grande que juegue en la posición 5 que pueda desplazar. Por ejemplo, en la derrota que tuvieron ayer, precisamente, las dominaron en la pintura 48-30. Santurce necesita una jugadora que balancee eso allá abajo. Una jugadora 5. Mientras tanto, tienen que depender de sus armadoras, que son extraordinarias. Daichalí, Dinamita Salamán, Michelle González. Ellas juegan. Y usted le pone la bola en las manos a ellas. Ellas van a cargar el equipo, pero ellas pueden hacer tanto. Si hay un desplazamiento, hay un mismatch, como le decimos, en esa pintura, Santurce va a tener muchos problemas para ganar. Bueno, pues hoy Carolina contra Sidra, número 1 contra número 2, contra número 2. Aquí, Sidra, si gana Sidra, Sidra no se queda con el primer lugar. Pero lo importante es que las Cangrejeras tienen que ganar el juego de hoy. Porque si Sidra pierde y las Cangrejeras ganan, empatan en la segunda posición. Y ahí es que empieza la lucha por ese segundo puesto para las semifinales. Carolina tampoco está salvada porque Carolina todavía tiene que jugar el juego. Por lo tanto, la guerra por quienes se quedan con esas dos posiciones y entran directo a la semifinal está ahí, es real y se va a definir en estas últimas fechas de la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Así es que ponlo en la nevera. Eso es lo que hay. Hoy Carolina contra Sidra y Morovis contra Santurce. Mejor que eso no se pone. Bueno, ya, hasta aquí llegamos. Llegó el barco. Miren, recuerden que hoy arranca la serie de campeonato de la Liga Americana y mañana arranca la serie de campeonato de la Liga Nacional. Ahí tienen el análisis de lo que pasó ayer y cómo acabó el juego de los Dodgers. No hay una definición de swing. Ustedes pueden someter, si ustedes quieren, lo que ustedes creen que es un swing. Y para lo mejor podemos poner eso en ese reglamento de esa liga. ¿Qué es un swing? Y podemos a lo mejor balancear bien lo que se puede revisar y lo que no. Pero usted no puede revisar algo que no tiene una definición. O sea, ¿es referente a qué? Eso es lo que hay. Bueno, me voy. Regreso mañana. Regreso el lunes al mediodía.
Gracias a todos los que, a todas las personas que nos sintonizan en vivo y los que nos ven después y los que nos escuchan a través de nuestro proyecto de podcast. Recuerde que nos puede escuchar, nos puede encontrar a través de nuestra página de internet, bonitasradio.net. Ahí puede acceder a todo nuestro contenido, puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito, puede hacer donaciones también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Las series son de 4 o 7, sí. Me estás preguntando de qué serie, Mariel. ATH Móvil, me quedé ahí, se me fue el hilo. ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. También puede enviar correspondencia, cheques o hilos postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Sí, Mariel, son el mejor de 7 juegos en las grandes ligas. Nos puede encontrar en Twitter como Bonita-Radio, en Instagram como Bonita Radio. Recuerden nuestras plataformas digitales, iVoox, iTunes y Spotify, que nos puede escuchar en cualquier momento. Gracias a todos los que lo hacen de esa manera. YouTube, vaya a nuestro canal y suscríbase. Le da la campanita ahí para que se entere de nuestra programación diariamente. También, nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, ahí en La Hosto y en Bayamón, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Juana Díaz con nosotros siempre. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotros vamos por más. Así que si usted tiene una empresa, conoce a alguien, súmelo para acá, info@bonitasradio.net o escríbanos un mensaje directo en cualquiera de nuestras plataformas de redes sociales. Mariel, sí, en el béisbol, 7, los mejores. La única serie que es a 5 juegos es la de división, la que acabamos de ver. Todas las otras son el mejor de 7 partidos, así que ponlo en la nevera. Gracias a todos ustedes y verá, hazle swing. ¡Qué claje swing! Hashtag, ¡qué claje swing! Vamos, nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos el lunes. Un abrazo grande. Chao. Voy a poner la musiquita, espérese.